¿Qué es el diplomado para dueños de salón? Antes de decir qué es, quisiera decir qué no es. No es un curso donde te vas a venir a sentar y me vas a escuchar. No es una metodología clásica didáctica. No es. Esto es un entrenamiento. El diplomado para dueños de salones o de negocios es un entrenamiento donde te sumerjo en donde ya te has sumergido. Porque si ya tienes un negocio, si ya tienes un salón, estoy seguro que vienes con muchos problemas y muchas problemáticas, los cuales te están haciendo sufrir. Cuando hablo de sufrir, ponerte triste, ponerte enojada, ponerte desesperado, no saber qué hacer. Es cuando hablo de sufrir. O traes muchos problemas, no sé qué hacer, es más, quiero retirarme. Más con toda esta nueva reforma fiscal. ¿Qué voy a hacer? El entrenamiento es meternos en este mundo. Entrenarte. Cambiar tus discusiones. Cambiar tu diálogo. Integrar nuevas palabras. Nuevos conceptos para nuevos mundos. Para poder enfrentar el negocio a un nivel. A un nivel en donde no lo tienes. Si tú quieres llegar a un nivel que nunca has llegado, primero tendrás que llegar tú a ese nivel y después tus cosas. Tus negocios, tus salones subirán a ese nivel, pero nunca tu empresa crecerá más allá de lo que creces tú. Esto es el diplomado. ¿Qué oportunidades me brinda? Es la oportunidad de arrancarte de la operación de tu negocio una vez al mes y venir aquí a compartir con otros dueños de negocios que tienen los mismos problemas que tú, o peores, que los puedes escuchar, que hablan el mismo idioma. Esto es el diplomado de dueños de salones. ¿Para qué sirve este entrenamiento? ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? Ok, un piano en tu casa no te convierte en un pianista hasta que sepas tocar el piano. Este diplomado es para hacerte director de un negocio. Porque si tú tienes un negocio en el cual tú operas, tú vendes, tú cobras, tú administras, ¿y quién dirige? No se puede hacer todo. ¿Para qué es esto? Es para enseñarte a dirigir un negocio. Es para enseñarte a tratar con personas. Es para enseñarte a tratar con el dinero. Las personas, el dinero, las cosas tienen leyes inmutables que no están a disposición de poderlas cambiar. Y que tú no las conozcas no significa que esta ley no va a estar aplicando. Para eso es. Para desarrollar tus habilidades, tus capacidades y para que tomes una distancia. Yo tengo una semejanza del management, del manejo del negocio con el box, porque a mí me encanta el box. Requiere tener distancia, porque si no te atropella. Distancia es lo que le está pasando al negocio, le está pasando al negocio, no me está pasando a mí. Distancia, le digo yo a la gente que entreno. Número dos, muévete rápido, porque si tú te quedas ahí, te golpean. Tienes que aprender a ser rápido en los movimientos, en el manejo del negocio. Y tienes que aprender a ser certero. No tomes decisiones por tomarlas. No inviertas por invertir. Toma decisiones certeras. Sábele pegar al negocio. Sábete mover. Sabe tener esta distancia. Para eso es el diplomado para dueños de salón. ¿De qué se habla en este entrenamiento? ¿De qué hablaremos? Personas. Hay personas en tu negocio. El principal problema en un negocio son las personas. Empezando por ti. Tenemos que saber hablar con las personas. Tienes que saber qué es lo que está pasando contigo. Cómo se maneja. Cómo lo abordo. Cómo lo negocio. No solamente con mis empleados, porque con el empleado se tiene que hablar. Sino con el proveedor. Y no solo con el proveedor, sino con mis socios, si es que tengo socios. Hablemos de personas primero. Hablemos de procesos en este orden. ¿Cómo es el proceso de administración de un servicio?
¿Cómo es el proceso de generación de una nómina? ¿Cómo es el proceso de establecimiento de un precio? Vamos a hablar de procesos. Hablemos de cosas. ¿Cómo tiene que estar mi lugar de trabajo? ¿Cómo tiene que estar decorado mi salón, sus espacios, su imagen, su publicidad, sus contratos? En este orden, hablemos de personas, hablemos de procesos, hablemos de cosas. Pero principalmente, hablemos de ti. No quieras primero ver las cosas. No quieras primero ver los procesos y dejar al último a las personas, porque las personas son las que están haciendo tu negocio. Pero no te quieras dejar al último a ti. Por favor, no me quieras mandar a tu administradora. Si me la quieres mandar, ven con ella. Pero esto es un asunto que lo va a arreglar el dueño del negocio. ¿Quién parió al chamaco? ¿Por qué es una experiencia? Es una experiencia porque yo no te voy a dar información. Yo no soy un maestro catedrático de ninguna escuela, de ninguna universidad. Yo soy una persona que, como tú, vivió, sintió, sigue viviendo y sigue sintiendo lo que se experimenta al manejar un negocio. Los mismos miedos que has tenido tú los he tenido yo. Los mismos problemas, estoy seguro, a los que te has enfrentado tú, me he enfrentado yo. ¿Qué es lo que te estoy poniendo aquí? La experiencia. La experiencia probada de haber formado cadenas de salones. De haber entrenado centenares de empresarios en México, Centro y Sudamérica. Es una experiencia. Quiero que te quede claro que en este entrenamiento, cuando tú estés aquí, vas a sentir cosas en tu estómago. Vas a sentir cosas en tu garganta. Porque hay gente que se enoja. Hay gente que llora. Hay gente que se desespera. Pero no porque está pasando cosas en el curso, sino porque se están dando cuenta de lo que pasó. Porque si no hay experiencia, si no hay emoción, no hay aprendizaje. Esta es una experiencia maravillosa donde conocerás gente increíble. Estoy seguro que tendrás nuevos amigos de la profesión, de otra profesión, y donde llegarás renovado, recargado. Y sí, te puedo asegurar que tu vida será una antes y una después. Pero igual no te vas a quedar.